Muy buenas noches, estamos en jueves 6 de enero. Estamos ya para llevarle la información. Les saluda Néstor Hernández junto con Roxana Webb en esta emisión de Noticiero Hechos, emisión estelar. Muy buenas noches, Néstor. Buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y, por supuesto, mostrarles las noticias más importantes de este día. Comenzamos con nuestros titulares. Salvadoreños acuden masivamente a realizarse la prueba para la detección del COVID-19 en mexicanos. Muchos buscan descartar contagios luego de las festividades de fin de año. Le contamos qué le espera al acusado de asesinar a una niña y lesionar a la madre y la abuela en Ciudad Barrio San Miguel. Hoy, el imputado enfrentó audiencia. Decenas de adultos mayores participaron en la celebración del Día de los Reyes Magos, actividad que forma parte de las festividades del mes dedicado a este importante sector de la población. La Organización Mundial de la Salud informó que el reporte semanal de nuevos casos de COVID-19 marca un nuevo récord a nivel global, mientras en Estados Unidos sigue incrementando la cifra de niños contagiados. Iniciamos con la información y ante el surgimiento de nuevas variantes de COVID-19 y luego de las festividades de Navidad y fin de año, ha incrementado el interés de los salvadoreños por realizarse la prueba para detectar el COVID-19. Esta vez, las cabinas móviles se desplazaron hasta Mexicanos, donde la afluencia fue masiva. Veamos los detalles. Una larga fila de personas esperaban turno para realizarse la prueba del COVID-19. En total, 300 pruebas PCR fueron destinadas para el municipio de Mexicanos en San Salvador. Quienes decidieron esperar aseguraron que hay motivos suficientes para conocer si son o no portadores del virus. Entre ellas están la manifestación de síntomas, además de reunirse con varias personas con casi ninguna medida de bioseguridad en fin de año. Y el hecho de no tener, no respetar el distanciamiento social, eso ha complicado bastante también. Me vine a hacer la prueba porque en este tiempo es mejor tener prevención, precaución por la gente que nosotros amamos y también porque cuidarnos a nosotros mismos. Porque quiero estar segura de que estoy alentadita y para no enfermar a mis vecinos y a los que viven ahí conmigo también. Un epidemiólogo del Ministerio de Salud aseguró que desde muy temprano las pruebas se agotaron debido a la gran afluencia de personas. Pues estamos conscientes que durante el periodo de las fiestas de fin de año, pues las personas han tenido reuniones familiares, han asistido a algunos encuentros, reuniones del trabajo y quizás no se han tomado todas las medidas en algunos lugares, por lo que el equipo de salud se acercó. Teníamos el cupo lleno ya, entonces hemos tenido muy buena respuesta de la población. Vargas detalló que una tercera razón es el retorno de salvadoreños de Estados Unidos u otros países de residencia, naciones que continúan en emergencia sanitaria por variantes como Omicron. Hay personas que se acercan porque necesitan la prueba para salir del país. Nosotros entregamos un resultado en físico. Entonces las personas que lo soliciten de esa manera, cuando reciben la llamada del call center, pueden pedirles que se les entregue una constancia en físico que puedan presentar a la aerolínea o en el aeropuerto donde les sea requerido. Y que claro que tiene que cumplir con el tiempo de vigencia, que generalmente la mayoría de los países piden que sea de 72 horas. El Ministerio de Salud continuará realizando este tipo de jornadas en todo el país, por lo que invitaron a la población a estar pendientes a la llegada de las cabinas a los municipios. Mientras tanto, piden seguir las recomendaciones de bioseguridad ante el coronavirus. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y el Ministerio de Salud informó que el miércoles 5 de enero, por tercer día consecutivo, no se reportaron muertes por COVID-19 en el país. Reiteran que adoptar un estilo de vida saludable, el consumo abundante de agua y la actividad física son fundamentales en la batalla contra la enfermedad. El doctor José Ernesto Navarro, médico infectólogo, se refirió al COVID-19 en el país. Aseguró que aún no hay estudios que confirmen que la variante Omicron circule en El Salvador. Veamos. Lo que pasa es que no tenemos una evidencia para decir que ya existe a través del secuenciador que se tiene, porque tal vez no tienen los reactivos suficientes para detectarlo. Pero como las muestras que tiene el ministerio del tamizaje que hacen, se envían a Panamá o a Estados Unidos, al CDC o al Gorgas Memorial de Panamá, puede ser que en un momento nos digan que ya está presente
la evidencia a través de la demostración del secuenciador. Y en Santa Rosa de Lima, las autoridades registran una disminución de sepelios bajo protocolos COVID-19. Nuestro canal aliado nos informa. El encargado de proyección civil municipal, Danilo Martínez, dijo que los entierros con protocolo COVID han disminuido considerablemente en Santa Rosa de Lima del departamento de La Unión. Según las estadísticas, el 2021 cerró con 131 entierros bajo protocolo COVID. Hasta la fecha tenemos un consolidado de 131 casos con protocolo COVID que han sido sepultados, o sea, 131 seres queridos que se nos han ido. Cerró el año. Cerramos el año con 131, pero la ventaja, lo bueno, la buena noticia aquí es que diciembre cerramos el mes sin ningún deceso, sin ningún fallecido de COVID, gracias a Dios. Añadió que uno de los aspectos que está ayudando a la disminución de muertes y casos se debe a la vacunación que el Ministerio de Salud ha venido realizando en el país. Creemos que la vacuna ha venido a ayudar bastante. Como Protección Civil también, pues, hemos hecho lo humanamente posible para tratar de concientizar a la gente de la necesidad de seguir con los protocolos, y les decimos todavía, no bajemos la guardia. Tenemos que seguir cuidándonos, seguir tratando de continuar con las medidas para que Santa Rosa de Lima ya no muera ni un limeño más. Creo que ese es el deseo de todos los santarroseños, que ningún hermano más de nuestro municipio muera, y por supuesto también que el país vaya mejorando en cuanto a la pandemia. Danilo Martínez enfatizó sobre la importancia de continuar poniendo en práctica las medidas de bioseguridad, lo cual ayudará a evitar más contagios con el virus. Gracias a Dios que esto ha disminuido, ha bajado, y que estamos, creo que ya en un cuadro más descendente, ¿verdad? Ojalá que las predicciones que se tienen para este enero no sean las que los profesionales dicen, ¿verdad? Porque aparentemente se anuncia una cuarta ola de casos COVID para este mes. Yo creo que con la fe puesta en Dios y la voluntad de todos los salvadoreños, creo que eso no se va a dar. Ojalá que nos concienticemos y nos cuidemos. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Noticiero Hechos. En San Miguel se desarrolló la audiencia inicial en contra del acusado de asesinar a una niña, de lesionar a su mamá y también a su abuela. Conozcamos lo que ocurrió durante esa diligencia. Este día en el Centro Judicial de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra del imputado Eduardo Vladimir Martínez Amaya, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de asesinar con arma blanca a una niña de 1 año y 11 meses y de lesionar a la madre y a la abuela de la menor el pasado 28 de diciembre de 2021 en Cantón Teponaguaste de Ciudad Barrios. Efectivamente, se acaba de realizar en el Juzgado Segundo de Paz de la jurisdicción de acá de Ciudad Barrios la audiencia inicial. No se contó con la presencia del procesado, ya que por motivo de transporte no fue trasladado pero sí contó con su defensa técnica, ¿verdad? Y efectivamente sí se realizó la misma. La fiscal afirma que el caso tiene reserva total por seguridad de las víctimas con régimen de protección. El caso cuenta con reserva total por el derecho también que tienen las víctimas con régimen de protección. Y que efectivamente puedo decirles que el caso se ha decretado la medida extrema de la detención provisional. Según las autoridades, la juez cuenta con las suficientes evidencias en contra del victimario. Efectivamente, los elementos que cuentan o que corren agregados al expediente físico judicial, pues demuestran eso, ¿verdad? Una certeza positiva. El cúmulo de indicios con los cuales se cuenta toma bien la señora juez a valorar, ¿verdad?, que son suficientes como para a priori poder decretar la medida extrema de la detención provisional.
Eduardo Vladimir Martínez Amaya está siendo acusado por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado imperfecto en dos personas más. Según la fiscal, la juez solicitará que el imputado pase a ser resguardado a un centro penitenciario. La juez acaba de ordenar, ¿verdad?, que ahorita se encuentra en Bartolinas de la Policía y que va a solicitar que se designe, ¿verdad?, a la Dirección General de Centros Penales para efecto que designan a qué penal va a ser enviado esta persona. La audiencia preliminar se podría estar desarrollando dentro de aproximadamente 4 meses. Según información policial, la captura de Martínez Amaya se registró el 29 de diciembre en San Luis de la Reina. En Ciudad Barrios, con imágenes de Johnny Wilson García, Benet Castillo, Noticiero Telemás. En otros temas, el asesor jurídico de la presidencia reaccionó a la resolución de la Sala de lo Constitucional que permitirá reabrir el caso de la masacre de los jesuitas y dos colaboradoras. Además, explicó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. 10 días es el plazo que ha dado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie la Sala de lo Penal y reabra el caso de la masacre de los 6 jesuitas y 2 de sus colaboradoras, hecho ocurrido en 1989. Una investigación que había sido suspendida en el año 2020, pero que ahora, con esta resolución, el órgano judicial la sacará de los archivos para buscar hacer justicia para las víctimas y sus familias. Hace referencia a que regrese el proceso al juez de paz para que el fiscal general de la República inicie con el requerimiento la solicitud al juez correspondiente de procesar o darles la debida garantía a los autores intelectuales. Esto puede pasar porque el fiscal general pida las medidas correspondientes, pida también una detención provisional mientras dura el proceso. Ante la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, el asesor jurídico de la presidencia señala que los involucrados en la masacre de los jesuitas deben ser procesados. Los delitos de lesa humanidad, como son esos crímenes o esta masacre que sucedió con los sacerdotes jesuitas, no son, son imprescriptibles. Y lo que sucedió es que en el año 2000 alegaron que ya había prescripción y por tanto pidieron sobreseimiento. Entonces no hay doble juzgamiento o no hay cosa juzgada porque al inicio el juez decretó el sobreseimiento. Considera que este caso debe ser un antecedente para que todos los involucrados en los asesinatos registrados durante la guerra paguen por sus delitos. Postura que concuerda con la brindada por el presidente de la República, Nayib Bukele, para combatir la impunidad. Hay que enviar un mensaje claro en nuestro país que no se tolerará la impunidad y que no es justo que una persona que se roba una gallina pase una década en la cárcel y las personas que estaban en altos puestos en el gobierno, altísimos puestos en el gobierno, ordenen masacres. Y pues básicamente el crimen pasa en impunidad total con la complicidad del sistema de justicia. Si hay personas o comandantes del FMLN que realizaron masacres, como algunos han confesado en libros, como algunos han señalado en entrevistas, entonces la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar y eventualmente procesar a estas personas. Esta resolución de la Sala de lo Constitucional podría ser el nuevo arranque del proceso penal del caso, tras cumplirse casi 33 años de la masacre. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno está brindando apoyo consular a las familias de 2 salvadoreños que fallecieron y uno que se encuentra hospitalizado en Maryland, en los Estados Unidos, tras una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono proveniente de una planta generadora de gas en una vivienda. Cancillería destaca que el consulado de la localidad activó los mecanismos de verificación y comunicación con las familias con el propósito de brindar acompañamiento. Además, se ha iniciado el proceso de repatriación de los hermanos Carlos Ramón y Luis Eduardo Carranza, de 27 y 29 años respectivamente. Hoy iniciaron los trabajos de bacheo y recarpeteo en diferentes puntos de la capital como parte de los proyectos que realiza la Dirección de Obras Municipales. Veamos.
Con 45 millones de dólares iniciará la primera fase del Plan Nacional de Bacheo, en el que se intervendrán 22 municipios del país. Los trabajos estarán a cargo de la Dirección de Obras Municipales. Junto con los alcaldes se va a iniciar el trabajo en cada municipio, lo cual va a ser importante para que la población realmente vea que hoy sí el FODES va a trabajar en sus comunidades. Y vale decir que es una inversión muy grande. Es una inversión solo en la fase 1, solo en estos 22 municipios, que 22 puede sonar poco, pero si tomamos en cuenta que en esos 22 está San Salvador, Apopa, Soyapango, Ciudad Delgado, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, Aguachapán, Usulután, Sonsonate, etcétera, pues son municipios muy grandes con muchas calles y con mucho que reparar. Entre los municipios a intervenir está San Salvador, en donde se repararán 24 mil baches, que según el edil capitalino necesitan trabajos inmediatos. En esas obras que se ejecutarán en el municipio se tendrá una inversión de 8 millones de dólares y una duración de 6 meses. De todo el país, nosotros vemos transitar sobre San Salvador a más de 500 mil personas diarias, es decir, no solo son las personas que viven en la capital las que hacen uso de estas calles municipales, que muchas veces se vuelven calles primarias por el tráfico que nosotros tenemos en la capital y por la cantidad de personas que transitan alrededor de los 6 distritos. Es una inversión bastante importante, es algo que nosotros vamos a estar pues haciendo todos los días en cada una de las calles municipales, y esto vendrá a darle soluciones concretas a todas las personas que transitan. La problemática que tenemos en todos los municipios con el problema de las calles. Este es el primer proyecto que la Dirección de Obras Municipales inicia. Estamos trabajando de la mano con todos los alcaldes, y como les decía, nuestro presidente entiende perfectamente cuál es la problemática que tenemos a nivel nacional de todas las calles municipales. Los residentes de San Salvador aseguran que esos trabajos significarán un ahorro para los conductores y se evitarán accidentes de tránsito. Un bacheo que ya, como sabemos todos, pues ya los vehículos están tan deteriorados, ¿verdad?, que ya no aguantaban por esquivar uno, usted se metía al otro, ¿verdad? Entonces yo creo que es un proyecto muy atinado. Obviamente va a ser ahorro para todos los habitantes, pues, ¿verdad?, porque van a gastar menos en repuesto, pues, ¿verdad? Entonces va a ser un ahorro en la economía de los hogares, ¿verdad?, de nuestros habitantes. Si se concretiza, pues en efecto se va a reducir el costo de mantenimiento de los vehículos. Pero esperamos, además, de que sea la primera de muchas necesidades que tenemos. Como por ejemplo en el caso de nuestra residencial, colindamos con la quebrada del Garrobo y nosotros requerimos un muro de protección completo. Uno de los lugares en donde se lleva a cabo la reparación vial es en la calle Las Rosas, en la urbanización Jardines de la Cima, así como en otras arterias como la calle Tutunichapa, Colonia El Roble, entre otros. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. El ministro de Obras Públicas detalló los trabajos que se realizan en el redondel Utila, donde se tiene prevista la construcción de un paso a desnivel con el que se pretende agilizar la circulación vehicular en la zona. Más de 8.000 personas que circulan a diario en las inmediaciones de redondel Utila serán las beneficiadas con la construcción de un paso a desnivel que se tiene previsto finalizar este año. Este paso superior, como mencionaba, consiste en la construcción de 2 carriles en el sentido norte y sur de la zona del redondel Utila, y va a empalmar ambos extremos con 2 rampas, una de subida y una de bajada. Este paso superior o un puente, que es el que se va a construir en este sector, va a tener 4 pilas. Estas 4 pilas van a tener 2 pilas intermedias y 2 laterales. Por ahora, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en la reorientación de tuberías, que se espera culminar el 11 de este mes. En ese tiempo también hay restricción del tránsito vehicular desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. En este momento, pues, hemos iniciado con una reorientación prácticamente de un colector de unas tuberías de agua lluvias que están en esta zona, que interferían parte de la zona donde se va a construir el paso a desnivel. Entonces hemos empezado con estas tareas para poder garantizar que mientras se culmina el diseño de ingeniería, que se está trabajando paralelamente, pues
luego podamos comenzar ya con esta gran obra. La inversión de esta infraestructura asciende a 6.3 millones de dólares y se suma a otros 6 pasos a desnivel que se construirán en el área metropolitana de San Salvador. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Luego que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley del Agua, el presidente de ANDA aseguró que la institución ya trabaja para garantizar la distribución y la calidad del recurso. Veamos. Avanzar en el ordenamiento de la seguridad hídrica, mejorar la distribución y la calidad del agua son los principales temas en los que trabaja ANDA tras la aprobación de la ley. Esta ley monta las bases en términos de seguridad hídrica, prevención de la contaminación, es un bien público y sobre todo que no deja ningún vacío o ninguna puertecita para que se pueda creer que esto se pueda privatizar. ANDA no descansa, estamos llegando a más lugares, que las personas puedan legalizar sus servicios y además nosotros podamos ampliar cobertura. Y no solo en cantidad, sino que también en calidad. Según Rubén Alemán, desde ya planean mejorar el acceso al agua a las colonias y comunidades que por años no se les abasteció del recurso. Y reiteró que con la ley pondrán en marcha la ejecución de varios proyectos este año. Después de haber rehabilitado Torogoz, seguimos con Zona Norte, que abastece el 30% del Gran San Salvador. Además de eso, tenemos en la mira un nuevo laboratorio físico-químico, microbiológico, metales pesados, plaguicidas en la región oriental. Y en cuanto a la ley transitoria que permite exonerar del pago de interés a los usuarios de ANDA que se encuentran en mora, dijo que a la fecha se han logrado recuperar casi 5 millones de dólares. Hay más de 17 mil usuarios que se han acogido a este decreto transitorio, hemos captado casi 5 millones de dólares, se siguen haciendo planes de pago, se sigue haciendo toda la misma sistematización que se hizo desde el principio y en las 22 agencias a nivel nacional se ha tenido esa comunicación y se ha tenido esa atención de todos los usuarios. Recordó que este beneficio aún está vigente e instó a otros usuarios a visitar las agencias de ANDA a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y las denuncias por el mal ordenamiento de comercios informales y las paradas de autobuses no autorizadas que invaden las aceras del centro de Mexicano son parte de los cambios y peticiones que realizan los transeúntes, quienes aseguran que es un caos. No solo vehicular, sino también al momento de querer caminar sobre la orilla de la calle. Como la gente es necesita, vuelve a salir a la calle. Y nosotros lo que vamos viendo es de que el paso peatonal lo vamos viendo. Queda bien reducido. Y si uno toca las cosas, lo maltrata. Entonces para mí sería bueno que volvieran a reordenar, para dejar espacio libre para nosotros. Mucho afecta eso. ¿Considera que hay un desorden? Así es. ¿Y esta situación cómo considera que se tendría que mejorar? Yo digo que quitándolas de ahí. ¿Ubicándolas en alguna otra? En algo otro puesto, ajá. La Organización Mundial de la Salud anunció este jueves que el registro semanal de nuevos infectados marca un récord mundial. Escuchen, alcanzando los 9,5 millones de personas contagiadas en solo 7 días. La OMS insiste en que las infecciones por Omicron representan un tsunami. La OMS contabilizó este jueves 9 millones y medio de personas infectadas en todo el mundo en el lapso de una semana, una cifra récord a lo largo de la pandemia. Al mismo tiempo, la estadística muestra una disminución en las muertes, pero el organismo advierte que el tsunami de infecciones por Omicron no puede clasificarse como leve. Otro hito desafortunado se registra en Estados Unidos. De acuerdo a cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, a diario se hospitalizan 672 niños por causas subyacentes al coronavirus. Es la marca más elevada a lo largo de la pandemia. En algunos hospitales del país, el personal médico y enfermero alerta sobre las complicaciones que se presentan en las salas de emergencia. Indican que aproximadamente 75% de los pacientes son los que logran salir
salir de las unidades de cuidados intensivos. Están aquí por 2, incluso 3 meses y desafortunadamente la mayoría de ellos no logra salir de aquí. Y lo que hemos notado es que la mayoría de las personas que vienen aquí con COVID son las que no están vacunadas. Ya los CDC dieron luz verde para la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes de 12 y 15 años. Sin embargo, aún persiste la preocupación en pacientes pediátricos menores de 12 años. Esta variable, además de precondiciones médicas, entre otros, puede complicar la capacidad hospitalaria en centros de salud del país. Nuestros epidemiólogos dicen que Omicron es una versión más leve de COVID, pero la gente todavía se enferma y la gente todavía se enferma gravemente. Necesita áreas de emergencia, usa nuestros cuidados intensivos, llega al hospital, por lo que definitivamente es algo de lo que preocuparse. Estimaciones oficiales indican que el predominio de la nueva cepa del mortal virus en tan solo 7 días ascendió de 8 a 95% en toda la nación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en el Capitolio, los legisladores que vivieron el asalto en carne propia conmemoraron el aniversario. Sus testimonios reflejan la profunda polarización de la política estadounidense y su impacto sobre la democracia. Un día marcado por los homenajes a las víctimas del asalto al Capitolio. Marcaban las 12 del mediodía en Washington, D.C., cuando el silencio más absoluto se apoderaba del Congreso estadounidense. Momentos antes, la propia presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se dirigía a la nación. Reflexionamos sobre ese día, el más oscuro. Recordamos que la insurrección empezó no solo para atacar el edificio, sino para socavar la propia democracia. Un homenaje agridulce, pues nadie olvida que hace solo 12 meses el caos y la anarquía reinaron durante horas en estas mismas instancias. Imágenes que han pasado a la historia, las de legisladores huyendo del hemiciclo después de que una turba de manifestantes asaltara el Capitolio para evitar que el Senado confirmara la victoria de Joe Biden en las urnas. Tenemos que sanar y sanamos recordando, reflexionando, diciendo la verdad y uniéndonos. Y de esto se tratan los eventos de hoy. Sin embargo, el ataque al Capitolio sigue dividiendo al Partido Republicano. La mayoría de los legisladores opositores decidía no sumarse a esta jornada de recuerdo, entre ellos el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell. Como dije ayer, ha sido asombroso ver a algunos demócratas de Washington tratar de explotar este aniversario para promover los objetivos políticos partidistas que antecedieron a este evento. Aunque destacadas voces republicanas del hemiciclo, como Liz Cheney o Adam Kinzinger, han dejado clara su posición desde el principio, sumándose a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero. Todos tenemos el deber de asegurarnos de que el expresidente no pueda subvertir una elección estadounidense o subvertir nuestra democracia. Mientras tanto, una encuesta reciente de la agencia Noticias AP asegura que el 70% de los republicanos sigue creyendo que hubo fraude en las urnas. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Seguimos con la información. Decenas de adultos mayores participaron en una misa para recordar la festividad litúrgica de los Reyes Magos como parte de la celebración también del mes dedicado a ese sector de la población. Cada 6 de enero en la parroquia María Auxiliadora de San Salvador se celebra la misa para conmemorar la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús después de su nacimiento. Interpretando a Melchor, Gaspar y Baltasar, estos adultos mayores entraron a la iglesia y llevaron las ofrendas de oro, incienso y mirra, como manda la tradición cristiana. Para mí es una felicidad representar a Gaspar. ¿Hoy es Gaspar usted? Sí, hoy soy Gaspar y me siento orgulloso de representarlo. Muy feliz, muy contento. Entonces ya nosotros casi todos los años hacemos lo mismo. Entonces me siento contento de estar representando todo eso. Me siento súper contento porque me han tomado en cuenta. Me siento bien porque es un, como le digo, un privilegio, porque nosotros ya a veces nos dicen que estamos olvidaditos, pero no, ¿verdad? Nosotros siempre estamos activos. Esta festividad es organizada por FUSATE en el marco del Mes del Adulto Mayor, con la idea de crear espacios para fomentar la inclusión de ellos en la sociedad. Es una celebración, ¿verdad?, cristiana,
y se celebra el Día de Reyes Magos. Y entonces aquí nuestros abuelos es quizás de las celebraciones que más esperan. Y yo creo que no importa qué religión tengamos, debemos de creer que hay un Dios y debemos de dar gracias a un ser poderoso que nos acompaña. A nivel nacional, en el mes de enero se desarrollarán más de 100 actividades y lo importante es hacer conciencia en el respeto de los derechos y la igualdad de oportunidades para este sector. Hay desde coronaciones de reyes y reinas, carrozas, desfiles, salidas a excursiones a diferentes lugares del país, concursos deportivos. Tenemos uno muy serio que es un panel forum sobre la situación real del adulto mayor que va a ser en el Centro María Álvarez de Estal. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores para Noticiero Hechos. Y el metaverso incentiva las compras inmobiliarias debido a su gran impacto a nivel mundial. Más detalles en el siguiente informe. Actualmente diferentes inversores están siendo impulsados a comprar bienes inmobiliarios digitales debido a que el metaverso sigue evolucionando en todo el mundo. El impacto ha sido grande ya que se ha ejecutado un ecosistema muy productivo que les brinda específicamente a los usuarios diferentes experiencias inmersas en este ciberespacio. Se afirma que comprando un terreno virtual se abre un paso importante para muchas personas y a la vez satisfactorio a futuro, ya que este nuevo universo digital pretende aportar muchísimas ventajas al momento de acceder a las propiedades de casa mucho más personalizables. Y aunque pasará tiempo hasta que estas webs operen como verdaderos metaversos, los terrenos digitales ya funcionan como un activo de la vida real, en donde se puede construir, alquilar y vender. La idea de gastar millones de dólares en un terreno que solo existe en Internet es parte del futuro de la realidad virtual. Es por ello es que diferentes marcas muy reconocidas están comenzando a entrar y adaptarse. Muchas personas esperan ganar dinero intercambiando bienes y servicios en la propia criptomoneda del mundo virtual, lo que es muy interesante para los navegantes de este universo. Ahora bien, es importante destacar que habrán algunos inversores a corto plazo que buscarán solo beneficiarse de las parcelas virtuales, con el objetivo que su valor aumente. Otros simplemente querrán tener acceso a estos espacios porque lo disfrutan. Pero lo que sí se puede comprobar es que la mayoría de usuarios quieren ser parte de estas plataformas muy innovadoras. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pase buenas noches.